¿Qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otra edición de Planeta Newell después de lo que fue un gran triunfo. Y un gran triunfo, todo el este muchacho está loco. Volvió de las vacaciones, volvió mal. Y bueno, y tildó de un gran triunfo un ganador, en este caso como Newell's, después del partido ante el Docivi, donde la realidad indica que no se jugó bien. Pero digo un gran triunfo porque justamente al no jugar bien, Newell me da la sensación que logró una victoria que necesitaba, definitivamente necesitaba, desde lo futbolístico, desde lo anímico, para tranquilizar un poco y bajar tensiones que se habían vivido después de la primera fecha. Pero están mis muchachos, hoy plantel completo, así que no se puede perder esta edición de Planeta Newell's. A mi derecha, como siempre, el que tengo más cercano, Franquito García, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Negrito? Quería volver a Feliz verlo. Cumpleaños. Muchas gracias. Feliz muchas cumpleaños. Gracias. Antes que nada, después vamos a estar festejando. Tenemos una larga jornada de festejos. Seguramente. Gracias por reemplazarme. No, usted es irreemplazable. No. Lo ha hecho muy bien. Una de las jóvenes promesas que ya viene apuntando. Y bueno, vamos echando de a poquito. Cada tanto hay que pegarle un correctivo, como para acomodarlo. Pero la verdad que es un periodista con muchísimo futuro. Uno que también tiene futuro, pero es una realidad ya y tiene un pasado consigo. Alejandro García, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Me han cambiado la forma. Gracias. Bienvenido. Gracias. Vamos de los más viejos a los más nuevos. Claro, ahora vamos a llegar para aquella punta porque falta todavía. Después nuestro productor estrella y invitado como siempre en esta mesa, el amigo Fede González. ¿Cómo anda, Fede? Muy bien. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Veo que te dignaste a aparecer por acá. Era hora, ¿no? Tenía que volver en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que, a diferencia de muchos de ustedes, yo en enero trabajé, diciembre trabajé. Lo que pasa es que no estaba Planeta Newell al aire, pero estuve trabajando. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Preocupado un poco por el nivel de juego del otro día. Es el primero que habla del tema futbolístico, fíjate, los dos. Lo tenía, lo venía madurando. El tipo está metido ahí en el tema. ¿Qué pasa? A preocupado, ver, no por lo que pasó, que como vos decís, la victoria es importante, pero si jugás así contra Vélez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver qué pasó y qué va a pasar. Y tengo el gusto, además de que es un amigo, es un gran periodista y nos va a acompañar. Le mandamos un abrazo, seguramente lo ha hecho Franquito también, a Marce Martino. Que Estuvo, pero no va a poder seguir con nosotros porque, bueno, el tipo va creciendo también y tiene horarios que cumplir y demás. Así que le mandamos un fuerte abrazo y buscamos un tipo polémico, un tipo que se va a pelear seguramente con Franco, con Alejandro, con Fede, y pensamos en él. El amigo Fernando Bravo, colega de Radio del Plata y también tiene un gran multimedia. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Cómo andas, Hernán? Qué gusto saludarte y, bueno, como dice el refrán, vi la luz y entré. Exacto. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes Planeta News. Por supuesto, vamos a llevar toda la mejor información, analizando lo que deje cada partido. Y antes que nada, bueno, felicitarte, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y qué lindo bronceadito que ha traído. Sí, que la pasó muy bien. Hay que retocar nada más, ¿no? Hay una base ya. Ahora no me tire toda la responsabilidad de que yo soy polémico con los muchachos. No. Ya está creando una polémica de entrada. Yo lo traje, yo le cuento a la gente que casi siempre discutimos los sábados, estamos en Radio del Plata con el amigo Fernando y discutimos muchísimo. Acá hay un tipo muy polémico, mire cómo se va haciendo las manitos el amigo Alejandro, que ha peleado muchísimo. Se va relamiendo, como dicen los relatores. Ha peleado con el Tata muchísimo, así que seguramente va a ser Fernando. Y me dijeron que una faceta desconocida del amigo Fede, que también está bastante enérgico, con mucha personalidad. Se va soltando. Me voy soltando tanto que te voy a robar un poco la conducción. A ver. Y voy a pedir un video que hay. Llegó última hora. A ver, un video de última hora, a ver de qué se trata, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Comenzamos última edición de Planeta Newell's, la última del 2014. Ya firmamos el contrato, así que quédense tranquilos. Hay Planeta Newell's para el próximo año. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra. El balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La
cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suela de terciopelo de su eterno gran amor. En migranas de baile comenzaba su paseo, sobre dosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cero. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias Fede, porque idea de todo, a mí, de todo. Dios, como afloja uno. Golpe bajo, son los años. Golpe son bajo. Los años. Primer programa. Este arranque, bueno, idea gracias. De todo. Gracias. Me imagino que habrás traído el catering. No, 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 por eso le decía que después lo vamos a estar compartiendo porque tenemos una larga fiesta. Hasta bien. Bueno, hasta bien, bien, me quedo tranquilo. Entonces. Hasta mañana, pasado y demás. Gracias, amigo. Muchas gracias, tipo que además hemos compartido en este último tiempo. Yo con Franquito, con Ale, tenía relación, con Fer también, con Fede, la verdad que en este último tiempo... bueno, tenemos una relación también muy linda, de amistad. Fue el último con el que tuve ese tipo de amistad y te agradezco mucho porque sé que lo haces muy, muy sentido. Sí, pero como te digo, idea de todos y merecido también por el buen trato que uno recibe de tu parte. Muchas gracias. Bueno, es difícil arrancar así, es difícil arrancar el 2015, pero vamos a meternos en las redes sociales porque siempre Planeta Newell tiene consignas y le hicimos la pregunta a la gente en Facebook, en Twitter. Y la pregunta era, por supuesto, consigna para hoy, ¿qué les pareció justamente el partido de Newell's frente al Aldo Civi? Un partido para el olvido, dice el amigo, tres puntos que sirven, el amigo. A ver cómo... Ahí está, Lorenzo Poveda. Lorenzo Poveda dice, un partido para el olvido, tres puntos que sirven. Gabriel... dice, me adelanto, la sensación mía fue que el equipo mostró otra faceta, un equipo metedor, sacrificado y más directo, nada vistoso ni estético, pero sí efectivo, en ventaja, supo cuidar el resultado, algo diferente a lo que nos tenía acostumbrados. ¿Qué dice el amigo Toto Farrulla, Franquito? Bueno, algo que decías vos, negro, no se pudo jugar bien, pero se sumó a tres, que es lo importante, pero está muy lejos del fútbol que nos gusta a todos. Los leprosos por historia. Y era Aldo Civi, no era ni Boca, ni River, ni Lanús, ni Vélez. Equipos que van a dar pelea. Soy leproso mal, pero no veo un buen horizonte. Ojalá que me equivoque y salgamos campeones. ¿Qué dice Gaby Amato, que no es el jugador? Ale. Te entiendo. Ah, le contesta a Toto. Te entiendo, Tolo. Toto le contesta. Toto, perdón. Pero el dicho es lo que hay es para nosotros. Claro. Recuerdo con Berti Raggio, mucha gente que prefería jugar no tan bien y ganar. El tiempo nos demuestra que no es así. Pero bueno, el fútbol es un deporte exitista y si jugaste bien y no ganás, no sirve de nada. Era la teoría de muchos. Exacto. Nacho, ¿qué dice Fede? La clave está en ir para adelante, esté quien esté, hay que atropellar y meter la pelota adentro del arco. Basta de juego lindo, eso se lo puede hacer solo el Tata. ¿Qué dice Espector Espejo, el amigo Fer? Dice, bueno, ayuda, pero hay que seguir laburando. Vamos Tolo todavía, felicitando al técnico de News. Saludo desde Capital Federal. Ahí está, la gente que nos acompaña de cualquier lugar de París. Y Ariel Álvarez dice, la defensa mejoró. Eso es una realidad. Y ahora nos metemos en el clásico de Planeta Newell. Pasan los años, se pasan los jugadores y está el Top 5. Nos metemos en el Top 5 siempre con el auspicio de Kremer. Kremer, materiales eléctricos para el hogar, la construcción y la industria. Desde 1933 en el gremio eléctrico. A Kremer lo encontrás en San Martín 1935 o llamando al teléfono 482-6209. El puesto número 5, para mí, sacando el gol y todo lo que pasó después de Maxi, fue este el jugador más importante. Alexis Nicolás Castro, gran habilitación, define y después Maxi le decía... Pégale al arco, ¿no? De la pelota atrás, pero le dio. Puesto número 4. Otra vez para mí, insisto, junto con Figueroa y Maxi, uno de los que se sube al podio. Alexis Castro le pega de afuera, medio mordido, la pelota se va desviada. En el puesto número 3 vamos a ver un centro de Horacio Orsán, uno de los desbordes que realizó. Viene el centro al arco y no pudo ser gol. En el puesto número 2, quizás la más clara, Nacho Escoco con una media vuelta a los viejos tiempos y saca al arquero de Aldo Civi. En el puesto número 1, a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando parecía que el partido se cerraba, apareció ese jugador distinto. Víctor Figueroa, el de San Isidro, habilitación para Maxi Rodríguez y el hombre de la Copa del Mundo, sí, el que jugó muchos mundiales, con zurda definía
de la salida inútil de Pablo Campodónico, el gol de Newell's. Y el bonus, el último triunfo de Newell's. Fecha 16. 16, sí, torneo señor. Pasado, frente a Tigre. Era el triunfo de Newell's, la verdad que hace bastante. Y bueno, ha arrancado con el pie izquierdo el último torneo frente a Independiente el fin de semana pasado. Los invito a comer, ya va a llegar la picada. Hoy en mi cumpleaños. La semana que viene se va a sortear. Se va a sortear una picada. Se va a sortear la picada. Sortear ya hablé con Lisandro. ¿La picada de quién? ¿De quién? De Manjares, que es el lugar por excelencia. Está muy cerquita, por suerte. Primero la casa de los García. Está muy cerquita de la casa de los García. Y además del Colegio Cristo Rey. Así que me va a venir bien para cuando lleve a los chicos y demás. Fiambrería, ¿qué sería? Minimercado. 9 de julio, 890. El teléfono es 243-3970. Manjares, minimercado, golosinas, cigarrillos, picadas. Sándwiches por pedido. La verdad que lo de Manjares es espectacular. Ha llegado a la ciudad de Rosario para quedarse. Para quedarse. Y para seguir, porque vamos a ir a zona sur, zona norte, todos lados. A través de las redes sociales vamos a estar diciendo cómo participar del sorteo de la picada que nos va a brindar Lisandro junto a la gente de Manjares. Ahí está. Decíamos, para mí, ahora van a decir cada uno de los muchachos lo que sintieron. Para mí, una de las figuras del partido, estamos hablando de Alexis Nicolás Castro, sobre todo en el segundo tiempo. Como Planeta Newell trae suerte, el seguimiento era justamente a él. La presentación y nos metemos en el seguimiento a Alexis Nicolás Castro. Nueva Guerrero Andiamo, 150 centímetros cúbicos, llantas de aleación, freno a disco, arranque eléctrico. Nueva Guerrero Andiamo, recorre tu ciudad con estilo. Y lo vemos, no tuvo un buen primer tiempo, me parece, Alexis como Castro. Como todo Newell. Sí, como todo Newell. En el primer tiempo creo que estaba, yo lo decía, lo que hablaron los jugadores de Newell en el primer tiempo estaban totalmente desubicados, ¿vale? A ese punto iba. Yo creo que no le favoreció el esquema que usó Newell en el primer tiempo a Castro. ¿Y en el segundo qué cambió? La línea 4. Para jugar con la línea 3 tenemos que entenderlo más. Qué declaraciones, después lo vamos a estar analizando, ¿no? Pero ahí vemos la primera parte de lo que fue el partido de Castro, todo esto en el primer tiempo. Tuvo algunas chances. En la primera etapa, en los 20 minutos. Se generó muy poco durante todo el partido también. Sí. La cancha, no, vos que estuviste negro, no estaba buena. No, no estaba cancha. Buena. No. Había llovido a la mañana. Había arena. Bueno, Fer, vos estuviste ahí también. Estaba bastante despareja. Mucha arena tenía. Mucha arena. No había llovido tanto. Hay una pequeña llovizna por la mañana temprano, pero después acompañó el clima porque había mucho sol. Pero, insisto, más allá del sistema táctico que pueda presentar el Tolo, línea 3, línea 4, que después se modificó en el segundo tiempo, me da la sensación que han bajado el nivel futbolístico varios jugadores. ¿Han bajado el nivel del torneo pasado? Sí, 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 sí. ¿Por ejemplo? Marcos Cáceres. Ah, Marcos Cáceres. Pero te parece que... Tampoco estaba en la posición que más cómoda le resulta. ¿Vos sabés que es como que los laterales hoy de News no llegan con lo de Casco, sí. Lo de Casco creo que sí. Ha bajado el nivel que ya venía bajando, pero... Y otro es el de Nacho. No sé si van a conseguir lo mío, pero... Sí, hoy por hoy. Pero muchos ya lo quieren sacar del equipo. Yo, Nacho, no, lo bancaría. Muchos hablan de muchas cosas, que después lo vamos a tocar ese tema. Como, por ejemplo, algunas críticas con los cambios sobre el final, donde el Tolo cerró el partido. Sí. Y lo dijo la semana pasada, partido había que cerrarlo. Yo creo que el partido lo cerró en el primer minuto de juego. Pero bueno. Yo creo que la intención de él era cerrarlo después del gol. Claro, ahí vemos ahí la modificación. El ingreso cierra el partido. Y con el ingreso en el buen paso. Yo la verdad que... Todos los artículos de librería en el Palacio de la Oportunidad. Mochilas, 137 modelos diferentes. Venga a Corrientes y San Luis. Bueno, y ahí pasaba el seguimiento a Castro, que me parece también fue determinante el hecho de empezar a encontrarse con Víctor Figueroa. Los dos jugadores que, en definitiva... tienen, ¿no? Creo que alguna lectura de lo futbolístico de lo que puede hacer Maxi y lo que puede hacer Scocco. Sí, te voy a decir algo. Me parece hoy, si vos me preguntás los jugadores más importantes de este Newell's, uno en la previa podía decir Scocco, Maxi Rodríguez ni hablar, pero hoy me parece que Víctor Figueroa y Maximiliano Rodríguez, que dicho sea de paso, con dos goles La Fiera y un gol, Figueroa, son los goleadores del equipo. Víctor Figueroa con dos asistencias. Son los jugadores hoy más importantes. Es más, por sobre Nacho Scocco. Y no sé si Nacho Scocco está dentro de los tres. Porque yo, si tengo que hablar de un jugador también que es importante para este año, si bien todavía no lo ha demostrado,
es Hernán Bernardelo, para darle equilibrio a la mitad de la cancha. Sí, muchos también hablan de Bernardelo, paremos un poco, muchachos. Va un partido recién. Por eso, va un partido, dije. Nervios, todavía se tiene que acoplar. En la pretemporada, creo que fue, yo que estuve siguiendo toda la pretemporada, creo que fue Bernardelo el número uno, junto con Maxi y Víctor Fierro. Y Coti Fernández, que hizo un par de goles. Sí, tal cual. Y algo para este. Coco también hizo goles. Sí, pero yo creo que Nacho, en este tipo de partidos te das cuenta que está apurado, está nervioso, está molesto. No digo molesto en la posición, porque la verdad... Hay una jugada, Hernán, que la vimos en el estadio, creo que fue en el primer tiempo, una contra que tiene Newell's. Que la pisa. Que quiere hacer una de más. Sí. Quiere enganchar otra vez para pegarle de zurda. Y quizás en otro momento, esa jugada Nacho Escocote la terminaba en gol. Sí, que ni siquiera tal vez entraba al área. Le pegaba de afuera el área. Sí, pero me parece que pasa por eso, ¿eh? Yo lo noto. Y otra cosa para destacar de Maxi Rodríguez. Sí. Tuvo en duda hasta último momento. Dos infiltraciones. Tuvo en duda porque él dijo, yo quiero estar, quiero dar una mano, quiero estar. Eso también hay que... Sí, dijo que no estaba para jugar, lo dijo él. Lo dejo clarito, un Maxi que es bastante picante, sus declaraciones en todo sentido. Sin filtro, y lo dice, y creo que no pasa nada porque es él. Exacto, y en las declaraciones de Maxi había que sacar una foto, para mí, después del partido, y para eso... Nuestra fotógrafa. ¿Me explica que... cómo se le sacan fotos a las declaraciones? Yo le voy a explicar porque es algo nuevo que se está implementando. Se viene la tecnología. Sofía Vitar Fotografía, casamientos, bautismos, 15 años, books. Contacto en Facebook, Sofía Vitar Fotografía, Sofi Vitar, que nos está acompañando. ¿Quiere que le diga el número? A ver, claro, te lo conoce, ¿no? 155-45948. Ahí está, que cómo lo conoce, qué bárbaro este muchacho, no sé cómo se complementan, ¿eh? Aparte, por eso lo tengo al lado, ¿no? Vamos a meternos en Twitter y en lo que pensaba la gente también, la consigna que teníamos de cómo había visto a Newell's frente al Docivi. Pasamos al Twitter y esto dice la gente. El amigo Gustavo dice, muy fácil y breve, se ganó y nada más, ante un rival de otra categoría. Brian, ¿qué dice Frank? Hay que corregir la defensa y algunas cosas más, pero vamos bien. Bien. Entonces por ahí pasaban las... y después, bueno, van los hinchas hablando... Y analizando lo que fue esta victoria de Newell's, también con esto, ¿no? Con lo que fue un partido ante un equipo, lo que decía, de la B Nacional. Antes, no está ella, pero siempre viene muy bien vestida. Y bien vestida gracias a quién, a Memiras, que es el local que viste a Rocío Díaz-Coni, que ya va a estar la próxima semana, que está con algunos achaques, pero en Avenida Córdoba 7862, en el local 3, sí, eso pasó, Gonza, en el teléfono 451-6149 está Memiras para vestir a Rocío, que va a estar y la próxima. Y a todas las chicas semana. Que miran Planeta Ñuble, que supuesto. Son muchas. Muchas, sí. Tenemos un... sector femenino, sí, que nos acompaña. Sí, sí, sí. Importante. Y tenemos chicos juveniles como Fede, como nosotros ya estamos. Me tirás del otro lado. Puedo decir con orgullo. Perdón, me haces crucial. Puedo decirlo con orgullo. Puedo decirlo. Cierto. Perdón, ¿qué edad tiene usted? No, ¿eh? ¿Qué edad tiene usted? No se dice la edad. ¿Qué? Una diva. ¿Cuánto cumple usted? Dígalo, ¿cuánto cumple usted? 37. 37. Acá, mira. Ale lo resguardamos. Te guardaste uno para el truco. Ale García 62 en Twitter. Te guardaste para la rabona del truco. 37. Te felicito. Muchas gracias. Pero lo quería decir. Sigue sin decirlo. Bueno. Pero lo que tenemos que lo corre parejo. Lo corre de cerca. No, no se crea. Me llevo unos cuerpos de ventaja. No, me corre de cerca a mí. Me llevo unos cuerpos de ventaja. Está más cerquita de tuyo, Ale. Bueno, decía, un Maxi Rodríguez que habló, que no se guardó nada. Con el Tolo, no contra el Tolo, voy a decir con el Tolo, con la comisión directiva, con el tema del avión. Y yo se lo hice en chiste, la verdad, no me imaginaba esa respuesta porque le preguntaba acerca, porque en el medio de la conferencia él dice el tema de la columna y demás, y de, bueno, volverse en colectivo, y dije, bueno, díganle a los dirigentes que era para la próxima consigan un charter. Bueno, sumale algo, llegar a las 5 de la mañana y entrenar. Sí, igual creo que estuvieron de acuerdo los jugadores, sí, porque los plantearon. ¿Pero por qué? Porque los jugadores tienen lunes y martes libre. Aparte, porque si no era llegar a la casa y después volver a la tarde a entrenar. Exactamente, así que prendieron las luces de Bellavista y practicaron. Digo, ¿qué equipo se imaginan? ¿Se imaginan un equipo muy parecido? Este, el que vimos frente al Docivi, al que se viene el próximo lunes frente a Vélez. Yo creo que no, yo creo que va a haber variantes. Más allá de los nombres, yo creo que en cuanto al juego va a presentar otro sistema táctico. ¿El sistema? ¿Al sistema? ¿Ale? No, yo preguntaba, ¿vuelve Tevez? ¿Podría volver? No sé si. ¿Bernardelo? Sí. Bernardelo vuelve porque fue expulsión. Sí. Hay que ver cómo está Maxi. No creo que lo saque, pero
No, no, sacarlo no, el tema es saber cómo está. Orsán, hay que ver cómo evoluciona de la contractura. ¿Cómo evoluciona de la contractura? Castro salió dolorido, pero creo que va a ser sin problema. El tema va a estar, ¿quién sale con la entrada de Bernardelo? Castro. Yo creo que se anime de vuelta con Villalba y con Bernardelo después de lo que vimos en la cancha. Para mí a Villalba no lo saca. Yo creo que van a salir es Orsán. Yo creo igual. Lo van a esperar a Castro en último momento. Sí. No, para mí Castro después como jugó sería un error. Fue lo mejorcito el otro día contra el Cosivi. Y más de local frente a Vélez que tenés que buscar el resultado. Lo que pasa es que se complicó todo porque después del partido con Independiente para mí el que era número opuesto a salir era Villalba. Pero la lesión de Fattori creo que hizo que pueda jugar y la expulsión de Bernardelo. Y que tiene para un par de semanas más. Sí, no va a llegar. Me parece que con suerte, difícilmente, pero con suerte lo puede llegar a tener para el partido con Crucero del Norte. Me parece que le apunta más a Sarmiento de Junín. Bueno. Ahora, si otro que vuelve es Mauricio Tevez, ¿quién sale? Ahí sí me parece. Ahí se complica. Ahí se complica. Vuelve la línea de cuatro. Exactamente. Sacas uno de los... Retrocede Casco. La línea 4 va a volver seguro. Por eso. Eso no, creo que no hay duda, negro. No, la línea 4 no hay dudas. Yo me la juego a que si Tevez está para jugar, va a ir al banco. Para mí también. Opción del segundo tiempo. Sí. Lo van a esperar un poco. Lo van a esperar, lo van a mantener. Igual que a Ponce. Sí, eso te iba a decir. Porque hoy se conoció el parte médico de Ponce. Evolución favorable, se le hicieron una tomografía. Resultados positivos según parte médico oficial. Comenzó esta semana a hacer trabajos de campo, progresivos, difícilmente, al menos como titular. Creo que vos lo decías, negro, tal vez en reserva, al puedo primero algún partido minutos, con sí. Vélez y después con Crucero del Norte. Sí. Para meternos en lo que fue la parte táctica, del tipo que más sabe, pero por supuesto nosotros le agregamos algunas cositas, nos metemos en análisis táctico de Fede González del partido entre Newell y Aldo Civi. Guerrero GR1, 150 centímetros cúbicos, freno a disco, llantas de aleación, luces de LED, tablero digital, tecnología de vanguardia. Guerrero GR1, descubrí tus límites. Bueno, lo primero que quise destacar acá, como vemos, la línea de tres ahí en el fondo, como está bien marcada en esta jugada, los cuatro volantes y Figueroa un poquito más retrasado con los dos puntas. Y luego, ¿qué es lo que hacía cuando Newell's tenía la pelota? Si salía jugando largo, se apostaba a la segunda jugada, que pocas veces se ganó, y eso. Mucho las espaldas de Lecky y de León, exactamente, ¿no? Buscar las espaldas. Y luego, presionar en bloque. También el partido fue muy peleado por esto, porque Newell fue buscando la presión en bloque entre 4 o 5 jugadores a la pelota y volver a salir largo y de nuevo acá ir a atacar sobre la pelota. Creo que esto se vio constantemente. Igualmente juego de los IBFD. Disculpame que te interrumpa. El juego de Aldo Civi, Hernán, lo llevó a que sea friccionado el partido. Porque sí. Aldo Civi no es un equipo que juega muy bien por abajo, es un equipo que... Perdón que los interrumpa. Pero el mediocampo más unido, a diferencia de lo que pasó en el partido contra Independiente, Ale, que lo marcábamos mucho, era un equipo largo, acá estaba el equipo mucho más unido, más compacto en el medio. Ese muchacho Galván lo que pegó. Sí, terrible. Ningún cartón amarillo en el primer tiempo. De parte del Gusto decíamos... Aldo Civi es un equipo que va para adelante, pero que juega sobre todo al pelotazo para ver qué hace San y qué puede aportar Carranza en la ofensiva. No es un equipo que sale jugando bien por abajo. Sí. Entonces creo que el juego ese lo llevó a New que se ha friccionado el partido. Que San está más cerca de ser un exjugador, ¿no? Sí. Sí, eso dio la sensación. Me gustó Carranza. A mí en el primer tiempo por lo menos intentó, buscó... Movedizo, también un jugador que tiene su... Muy poco de Luguercio. Tecnología y evolución en su vehículo. Garantías de 12 meses para autos con gas y gasoleros y de 8 meses para taxis y remises. Baterías Calvet, Avenida Presidente Perón, ex Godoy 3673, 0341-153-613-295. Búscanos en Facebook y seguinos en Twitter. Más y más oportunidades. Blog de dibujo, $9.99. Poligoma, $3.99. El único lugar, el Palacio de la Oportunidad. Bueno, ya estamos en los últimos minutitos del programa. Tiene siempre ese minuto, ese momento distinto a todos los demás, porque nosotros opinamos más o menos, pero él tiene un momento distinto. Antes, este momento distinto lo auspicia Slay Tattoo, que es la casa oficial de tatuajes del tatuador de New Soul Boys, el amigo José María, está la negra Miriam, en Corrientes 715, esquina Santa Fe, local 2, en el 421-6014 y en el celular 156-134-911.
llamen rápido porque hay un montón de gente que quiere tatuarse de Gonza. Vos que querías ir, miren los gestos, Johnny también, que Johnny tiene más tatuado, todo. Todo. Decía, Slay Tattoo va a auspiciar este momentito de reflexión acerca del gol. Me dijo, quiero decir algo del gol. Alejandro García. Simplemente era el comentario que quería inclusive hacerlo antes. En el gol, fundamentalmente estábamos hablando de Nacho Escoco, que no está pasando por un buen momento, pero hay algo fundamental. En el gol, en la jugada previa al gol, Nacho arrastra las marcas, hace una diagonal muy buena y después Maxi pasa por detrás de Figueroa y Figueroa, no a lo Ronaldinho, pero mira para un lado y da el pase hacia el otro. O sea, quería destacar la buena actitud, más allá de que no está pasando un buen momento Nacho, quería destacar esa actitud, de que los movimientos de Nacho, fundamentalmente, están. Sigue marcando diferencia. Están, y por eso viene el fastidio de Nacho. Viene porque su mente está funcionando bien, pero parece que el cuerpo no le responde. Para mí es como a los goleadores, hay que esperar que se le abra el arco. Cuando se le abra el arco, logre convertir, me parece que va a agarrar confianza y los remates que hoy salen mordidos tal vez por lo menos vayan al arco. Gente, nos vamos, nos reencontramos la próxima semana después de Newell's Vélez para hacer otro Planeta Newell. Chao.